Desde Tempo Update, esto es Update Ahora, les saluda Daisy Vivian con lo último en noticias. La policía de Tempo ha revelado el video de las cámaras de seguridad sobre el accidente ocurrido el martes. Gopal Veraswamy, un profesor de 81 años de edad, fue atacado y asaltado en Anderson Hall. Un sujeto afroamericano de aproximadamente 40 años de edad entró a la oficina del profesor y, colocándole un cuchillo en el cuello, exigió que le entregaran la billetera. El sujeto luego de golpeó al profesor en la cabeza, causándole sangrado e inflamación del cerebro. El profesor Veraswamy se encuentra en el hospital en estos momentos recuperándose del incidente. Su billetera fue recuperada y la están examinando para ver si encuentran rastros de huellas dactilares. Y en los deportes, el equipo de voleibol de Tempo regresa a la casa luego de 2 derrotas a la semana pasada. Los Aguas defenderán su récord perfecto contra el líder de la liga, Louisville. Este viernes, el juego empieza a las 7 p.m. en McDonald Hall y asegúrense de llegar temprano ya que los primeros 300 fans recibirán camisetas gratis. Y en el clima, este jueves de Halloween tendremos una temperatura máxima de 69 grados y una temperatura mínima de 61 grados. Durante el resto del fin de semana, el cielo estará parcialmente nublado y habrá vientos un alto de 65 grados. Esto es todo para Tempo Update. Para más noticias e información, asegúrense de buscarnos en Facebook, YouTube y Twitter.